Campesino soy yo de los buenos, soy campesino de corazón. Trabajo el campo con mucho orgullo porque mi tierra es lo mejor. Aquí en el campo siembro mi vida, tengo trabajo con dignidad y siempre lucho por mis derechos organizado en comunidad. En algún tiempo nos desplazaron y nuestras tierras querían quitar los criminales de los gobiernos con su fuerza paramilitar. En el 97, con la ayuda de la Iglesia Católica, logramos firmar la declaración relativa de la comunidad de paz. Y nos alegró el corazón muy gran mucho porque pensábamos que con la firma de la declaración, pues ya los actores armados nos iban a respetar. La comunidad de paz se creó porque el campesinado de toda esta región estaba viviendo en una situación de violencia atroz. Estábamos buscando vivir en medio de la guerra sin hacer parte de ella porque el conflicto era muy fuerte. Enfrentamientos y desplazamiento de los campesinos, robo de los productos, quema de casas. Entonces la decisión de los campesinos fue salirse de la guerra y exigir que no los involucraran a la fuerza en la guerra. Ya traigo una y nos fuimos otra vez a las veredas y a los 8 días empezaron a adentrar los militares y amenazar a la comunidad. Los militares vivieron durante el 96, 97, hasta la mitad del 97, en el casco urbano de San José, donde adentraron los paramilitares en medio de los militares que estaban en San José. Hicieron masacres. Ya llevamos los 21 años en la comunidad y he sido testigo pues de toda la desdicha que ha pasado nuestra comunidad con los atropellos que han ocurrido por parte de todos los actores y por la falta del compromiso del Estado. Y nunca se ve pues como un interés real de combatirlos o de proteger a las comunidades que están en riesgo por parte de la amenaza de ellos. Se estaba llevando a cabo un proyecto que 23 años después lo vemos consolidado, entre ellos el puerto de Urabá y los megaproyectos en la región. Han seguido ocurriendo cosas, masacres, saqueos, muertes selectivas. El 21 de febrero se cumplió los 13 años de la masacre del 21 de febrero, donde mataron a 3 niños, una menor también de edad, y los descuartizaron. En ese tiempo el señor Uribe hizo argumentos de que la comunidad era guerrillera y que por eso nos mataban. Hace 20 años, cuando se creó la comunidad, los paramilitares estaban controlando todo el territorio. Hoy día, 20 años después, tenemos un paramilitarismo que está ampliando sus territorios, aprovechando la desmovilización de la guerrilla. En nuestro corregimiento de San José Apartado y sus veredas ya están operando los paramilitares. Se vinieron metiendo poco a poco, hasta que ya se tomaron todo el control del territorio. Y pues ellos siempre lanzando fuertes amenazas contra la comunidad de paz, que nos tienen que acabar, que la comunidad de paz somos una piedra en el zapato para ellos avanzar con sus proyectos.
Urabá tendrá puerto, en la zona de más intensa actividad agrícola e industrial de la región. Y otro de los problemas principales que viene aprovechando lo de las tierras, vienen ratando las tierras, vienen comprando las tierras a bajo precio. Además, en la zona están reclutando a todos los jóvenes, que son jóvenes que deberían estar estudiando, trabajando, cultivando el campo, defendiendo nuestros recursos, y no, los están reclutando para que trabajen con ellos. Y nos está afectando mucho en el problema económico, problema moral, porque ya mucho terror, mucha zozobra, no puedo vivir tranquilo, porque uno sale y si no lo están amenazando, lo salen matando también, como lo han hecho anteriormente. Aquí en el corregimiento de San José las cosas son muy graves, y son muy graves porque el gobierno en cabeza del señor presidente de la República, Juan Manuel Santos, calla, está callando las anomalías que está haciendo el ejército de la Brigada 17 con los paramilitares. Se nos ha quitado mucha libertad, porque si no es acompañado de internacionales, pues es riesgoso salir. La fuerza pública antes comparte con ellos, conviven con ellos y hacen sus planes. Por ejemplo, la 17, que tiene el plan de asesinar a Germán Graciano, a nuestro líder. El 29 de diciembre del año pasado se lograron entrar 5 paramilitares que venían a asesinar a nuestro representante legal, Germán Graciano, y a Gildardo Tuberquia, a José Rovira López. Tocó forcejear con ellos y lograr desarmar a 2 paramilitares y retenerlos acá. No los quisimos entregar a la Fuerza Pública de San José ni a la Fiscalía de Apartado, porque pues sabemos que ellos operan juntos. Por eso estos muchachos se le entregaron al viceministro del Interior, y efectivamente sí, el viceministro del Interior se los entregó pues al CTI, a la Fiscalía. Ellos se los llevaron, pero al otro día ya estaban sueltos. O sea, es que aquí en Colombia la justicia no existe, legalmente no existe la justicia. James Cardona Higuita y Humberto Antonio Londoño Úsuga, presuntos paramilitares, quedaron en libertad pocas horas después de que la comunidad los entregara a la Fiscalía. Hago un llamado a la 17ª Brigada, al alcalde de Apartadó, al gobernador de Antioquia, al presidente Santos. Hay una amenaza real, efectiva, sobre la comunidad. Los paramilitares han estado ocupando predios de la comunidad de paz. Han estado amenazando acompañantes internacionales. Si en algún momento llega a haber algún atentado aquí nuevamente de que nos maten o nos quemen el pueblo, porque han habido amenazas de que han tenido ganas de meterse y prenderle en fuego a nuestras casas, el principal responsable será el Estado colombiano, porque sabemos que si eso nos llega a suceder, son los paramilitares quienes lo harán. Y por eso queremos que a nivel nacional e internacional todo eso se sepa, para que sepan que el riesgo que estamos corriendo como comunidad es muy grande. Y en el campo siembro mi vida, tengo trabajo con dignidad y siempre lucho por mis derechos organizado en comunidad. En algún tiempo nos desplazaron y nuestras tierras querían quitar los criminales de los gobiernos con su fuerza paramilitar. Cuando hoy hablamos de paz con enfoque territorial, el Estado colombiano, la insurgencia y todos los procesos de implementación de paz en Colombia deberían de mirar la experiencia vivida por la Comunidad de Paz de San José de Apartado. Aquí se ha creado un modelo alternativo educativo, una propuesta que están desarrollando con muchas dificultades, una respuesta alternativa económica. Colombia,
ha estado de espaldas a la comunidad de paz de San José de Apartado. Como comunidad estamos luchando por construir un mundo más humano, más alternativo, donde todos podamos vivir en paz, una paz que la construyamos desde nuestros corazones, una paz para todos, donde podamos estar bien desde el más pequeño hasta el más anciano. Son tantos años de vida y lucha que en esta tierra se ha realizado. De pie seguimos y pa' adelante, todavía no nos han doblegado. Sigamos juntos pues por la vida, nuestro derecho fundamental, que nuestra historia sea contada como una historia de vida y paz.